solamente una vez. Amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi corazón. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarnos, de amarnos. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Gracias. Hola amigos, de nuevo en Trazos, presentando una gran canción de Agustín Lara, bien interpretada aquí por Héctor Gamaliel. Aunque yo discrepo un poquito, que dice solamente una vez también en la vida, no sé, lo demás fue una chamacona, ¿no? Porque tuvo mucho dinero que es Agustín Lara. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Este es tu programa y queremos que te explayas y que nos expliques todas tus intenciones, todos tus deseos y sobre todo que la gente conozca tu capacidad. Muchas no. Gracias. Sergio. Amigos, como ya se dieron ustedes cuenta, estamos en Trazos, Héctor Carrizosa, Sergio Villarreal, acompañados por nuestro invitado Héctor Gamaliel Niño, tenor mexicano a mucho orgullo. Y pues cuando se tiene esa voz tan trabajada, tan educada y con ese temperamento, yo creo que una voz de tenor pues se presta para abordar otros géneros de la música que no es necesariamente del bel canto. Y en esta ocasión, amigos, pues hemos escuchado maravillosamente bien interpretado solamente una vez de nuestro Lara. Agustín Lara. Que tiene su historia esta canción en el sentido de que se la compuso Agustín Lara al tenor José Mojica. Estaba grabando en Argentina Melodías de América. Y ya en ese tiempo el tenor José Mojica tenía pensado hacerse franciscano, hacerse sacerdote. Uh-huh. Y en medio de la película le dice Agustín Lara, que era el que compuso toda la música de esa película, le dice: Agustín, me voy a retirar ya de la música, del espectáculo, me voy a dedicar ahora a lo que es la vida religiosa. Y bueno, Agustín Lara se quedó sorprendido, impávido, y bueno, le dijo: ¿y qué puedo hacer por ti? Le dice Agustín a José Mojica, y José Mojica le dice: nada más, pues reza. Y reza por mí para que yo pueda desarrollarme bien ahora en mi nueva vida religiosa. Y le dice: no, voy a hacer algo más por ti, te voy a componer tu última canción. Y esa última canción fue solamente una vez. Sí. ¡Qué historia! Bueno, y aparte de que José Mujica impulsó mucho a María Grieber. La conoció y él estrenó la canción de María Grieber. Júrame. En Nueva York, júrame, en Nueva York. Pero júrame, todo no. Un exitazo. Entonces, a nivel mundial. Digo, ¿cómo se interrelaciona todo lo bueno, no? Sí, sí. ¿No? Agustín, María Grieber, Mojica. Sí, sí. Y así, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un prospecto
ya hecho realidad, ¿no?, en el bel canto, que es Héctor. No, yo creo que necesitamos nada más crear una escuela de espectadores, una escuela de gente que te guste de esta música, porque la gente piensa que el cantante de ópera es gordo y es gorda y hace gorgoritos, ¿no? No, es la buena música. ¿Cuál es la forma, hablando de forma, cómo desarrollas tú un día normal en tu vida? Pues yo me gusta mucho empezar el día haciendo ejercicio, o sea, para mantener la forma. Y aparte ayuda mucho porque el ejercicio aeróbico, pues para el aire. La respiración. Y después la buena dieta, comer sano y después ya lo que es vocalizar, estudiar y pues preparar lo que son las presentaciones que se tengan en puerta, sí. ¿Qué opinas, Héctor, acerca de lo que decía María Callas, de que no bastaba con tener una maravillosa voz, sino que había que despedazarla en mil pedazos para poder llegarle al público? Sí, vaya, y ella es un parteaguas en la ópera, porque aparte de que tuvo una muy bella voz, fue la primera que, yo no sé si la primera, vaya, pero fue una de las que más se metió al texto y más interpretaba lo que estaba cantando. Aparte que en escena era fabulosa, una gran actriz, pero el texto para ella era muy importante. Y musicalmente respetaba mucho lo que decía el compositor. Así que, bueno, tiene toda la razón. Hay que desmenuzar la música, hay que desmenuzar la voz en el sentido de darle el color, darle todos los matices. En el mundo popular hay muchísimos cantantes de la vieja guardia. Yo soy un gran admirador de Javier Solís. Y lo admiro mucho por el color de su voz y aparte la manera de interpretar, matizaba mucho, daba muchos colores durante sus interpretaciones y eso uno como público, como oyente, siempre está buscando a alguien que te esté diciendo algo y Javier te decía algo siempre en cada canción. Amigos, estamos platicando con Héctor Gamaliel, excelente tenor, que tenemos en trazos para todos ustedes. Y regresamos dentro de un momento. En mi soledad, sombras.
nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el paisaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Bravo! Excelente interpretación de nuestro amigo tenor, excelente Héctor Gamaliel, que lo tenemos pues precisamente como un lujo ahora de nuestro programa Trazos, y que nos acaba de cantar Sombras, una canción que originalmente fue un tango de Contursi Lomuto, pero que en su época la hizo famosa el gran cantante mexicano de la música popular, Javier Solís. ¿Qué opinaría un tenor como Héctor Gamaliel acerca de un cantante tan popular como lo fue Javier Solís? Bueno, era una voz magnífica, era un tenor que tenía una voz, unos pianos, una mezzavoce, digamos, preciosa, tenía un color muy, muy especial que le llegaba mucho a la gente. Ese éxito de Sombras es de 1965. Él antes de empezar a cantar ranchero cantaba mucho tango. Sí. Y bueno, ya cuando empezó su carrera empezó cantando ya las canciones mexicanas, pero conforme fue agarrando más fama pude ir empezando a escoger qué quería cantar. Entonces ya en el año del 65, uno antes de morir, dice quiero cantar el tango Sombras, y lo hicieron versión ranchero, bolero ranchero. Sí. Y pues fue un... Un exitazo, pero, ¿no? Muchos ganó discos de oro. Parece que, digo, no sé si estoy confundido, el oficio de Javier era carnicero, ¿no? Era carnicero. Era carnicero. Y cantaba para la raza, ¿no? Imitaba a Pedro Infante, ¿no? Y aparte, pues, creo que es una voz inolvidable para todo el público mexicano y para las nuevas generaciones, igualmente, sin haberlo conocido, puesto que dejó una herencia musical bastante amplia, sí, ¿no? 600 canciones. Sí. Héctor, tú has incursionado en el estilo operístico italiano y en el operístico alemán. Yo tengo entendido que el género operístico italiano es más fogoso, más temperamental, uh-huh, y que por otro lado el género operístico alemán es más dado a la técnica rigurosa, a la medida, a la técnica meramente, y el italiano es más explosivo. ¿De qué manera te sirves de uno y de otro estilo? En la ópera alemana, digamos, tiene que ver mucho la historia, el contexto, y sobre todo Verdi, que se componía mucho de cosas más, digamos, pasionales, más historias, más tragedias. Y el alemán tenemos más a Wagner, que eran como cuentos, son más historias creadas y sí, entonces hay una diferencia ahí, musicalmente, que son completamente distintos, lo que es Verdi y Wagner, el italiano y el alemán, pero pues ambos géneros, digo, tienen su nicho, tienen su, digamos, su público, y el cantante, pues que la aproveche, pues tiene que especializarse, digo, en Wagner, porque es un estilo muy, 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 muy difícil, sí. Fíjate que la ópera era pues, el canto de la época, de esos momentos. Cuando pasa a Francia, se hace más elitista, se hace ya en espacios ya más cerrados, en palacios, con reyes, con gente de dinero, ¿no? Deja de ser ese canto del pueblo, para el pueblo, para convertirse ya en algo más elitista, más elítico, ¿no? Y Francia tiene la culpa de que hasta la fecha la ópera sea para unos cuantos, sí, no para el pueblo, sí, ¿no? Yo creo que el pueblo debe escuchar la ópera, porque tenemos a Turandot, tenemos a Verdi, todas las obras, tenemos a Nabucco, tenemos tantas obras que se han escrito, y nuevas obras que hay en la actualidad. Sí, te comentaba hace un momento de una chica, Nina Hagen, alemana, que canta rock, pero la canta como es de soprano. Uh-huh. Me sorprendió porque es la primera vez que lo escucho.
bueno, es que también existe la ópera rock. Sí, ya ahorita se todo se fusiona. Se ahorita fusiona, todo sí. se fusiona. Va a haber mariachi rock y cumbia rock. Y, pero, si, no. pero si regresamos de nuevo a México, pues nos encontramos con que ha habido excelentes sopranos y tenores como Jorge Negrete o sopranos como, como Lucha Reyes. Pero Jorge era barítono. Ah, era barítono. Era barítono. Okay. Era barítono. Sí, era tenor o barítono. Era barítono, sí. Ajá. Era más barítono que... Y Lucha Reyes, que fue también una soprano que luego se dedicó al género folclórico, ¿verdad? Sí. Con mucho éxito. Quisiéramos que nos comentaras algo acerca de ellos en el siguiente bloque, Héctor, porque nos están pidiendo nuestro productor una pausa y les rogamos a ustedes, amigos, que nos esperen un momentito. Hablábamos de las voces de los cantantes mexicanos de antaño, Jorge Negrete, una Sáenz Mejía como contratenor, tenemos a una Lucha Reyes que era soprano, tenemos mezzosopranos, en fin, hubo una serie de cantantes con una voz educada, sí. ¿no? Esa gente que bolereaba, Amparo Montes, Marisa Landín, voces que se antojan muy identificables, ¿no? Que se vuelven a escuchar y uno dice, ah, una de tal. En cambio, ahora hay voces que de repente se confunden. Sí. Yo tuve una época en que confundía a Emmanuel con el español, con Camilo VI. O sea, eran voces muy parecidas, ¿no? Y no sabía ni quién era. No, pero ellos marcaban una pauta. ¿Tú qué opinas? Bueno, esas fueron grandes voces. Jorge Negrete, el doctor Alfonso Ortiz sí. Tirado, tantos cantantes de la XCW. ¿Nicolás Urselay? Sí, Nicolás Urselay. Y bueno... Yo lo que sé es que antes para cantar en la radio y para grabar había que tener una preparación porque no a cualquiera le prendían las consolas de grabación y le grababan un disco, no había, tenía que tener algo especial para poderlo pues transmitir a nivel nacional y continental porque el XCW era hasta Argentina. Y bueno, eran personas que se preparaban en el canto clásico con el maestro, yo sé que con el maestro José Pierson en la Ciudad de México y ahí estudiaron Jorge Negrete, Pedro Vargas, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, Genaro Salinas, todos estos cantantes llevaban una preparación clásica y después abordaban el canto popular y bueno, lo hacían de manera magistral. Digo, Jorge Negrete en la música ranchera es el estandarte. Es un ícono. Y lo que hablábamos de Lucha Reyes, pues era una soprano que tenía una gran voz. Lo que sé yo, lo que he leído es que va a Europa a hacer audiciones, cae enferma ya. Y queda muy afectada de sus cuerdas vocales. Al regresar a México le queda esa carraspera que, ¿quién iba a decir? Le iba a servir para cantar este nuevo género que apenas comenzaba, que era la música ranchera en los años 30, en los 35, 30. Y ahorita, Héctor, ¿consideras que se está perdiendo esa calidad, esa disciplina, esa entrega verdadera en muchos cantantes? Pero por otro lado, se podría pensar que los cantantes que incursionan en verdaderamente una disciplina muy bien hecha, muy formalmente llevada, yo creo que a final de cuentas tienen que destacar frente a toda esa otra camada de pseudo cantantes, podríamos decir, que aunque los medios de comunicación les den mucha promoción, yo creo que a final de cuentas la calidad, el público la reconoce y la aplaude. Sí, al público no lo haces tonto, sabe reconocer cuando alguien tiene una calidad vocal. Aquí sí, lo que dice usted, digo, no es por echarle a nadie, pero los medios de comunicación sí tienen que ver en el sentido de a quién promocionas, a quién pones en la vitrina. Si pones a alguien que cante más o menos y lo estás poniendo cada 10 minutos, pues tarde o temprano alguien va a convencer, ¿no? De que es bueno. Pero bueno, yo pienso que en México sigue habiendo grandes voces, sigue habiendo muchísimas grandes voces. Y lo único que a los jóvenes se les puede decir es que esto hay que ser pacientes, ¿no? O sea, que no confundan. Sí, o sea, para cantar bien es un proceso, se lleva tiempo. Hay que ser muy perseverante, tener muy claro lo que uno quiere y saber que es una disciplina de, igual,
soy muy enfático en eso, todos los días. No hay vueltas de timón, así de rápido, que todo cambie en un segundo. Eso es muy poco probable. O sea, esto es diario. Yo creo que la mercadotecnia, ¿no?, ha hecho y fabricado cantantes. Todos toman clase de vocalización, pero el maestro, pues, no es con que sienta un ladito y el ingeniero hace todo el resto, el sonido. No, pero en realidad, los buenos cantantes es una preferencia, es una continuidad de trabajo que no puedes cambiarla, no puedes alterarla. Claro. Son pasos todos los días, te levantas y a vocalizar. No hay como escuchar la ópera y no hay como escuchar a los cantantes en vivo y sin playback, obviamente. Sí. Sino que sea su propia voz la que verdaderamente está conectando con el público. Claro, ¿verdad? Claro. La prueba para el cantante es estar frente al público y ahí es donde manejas nervios te vas para abajo. Se te abren las piernas. Amigos, el amor, el odio, la pasión, todo está contenido dentro de la ópera y del canto. Y hoy hemos tenido la magnífica presencia de Héctor Gamaliel, excelente tenor, que nos ha acompañado en este programa de Trazos para todos nosotros y para todos ustedes. Y pues nos resta nada más despedirnos agradeciéndole su atención a Héctor Carrizosa, a Sergio Villarreal, con una producción de Homero Santos y en este maravilloso espacio de Colegio Civil que nos alberga para poder producir estos programas. Entonces nada más les queremos recordar, amigos, que la sensibilidad juega un papel importantísimo en el arte, pero que las obras de arte, tanto las maestras como las obras sencillas, siempre comienzan por unos trazos. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, me bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por suerte tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1,000 años, muchos más. Yo no sé si tenga voz la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1,000 años, muchos y más, yo no sé si tenga voz la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.